El adicto necesita consumir, no lo hace por placer. Yo no pasé años en consumo, o sea, ya yo a los 3-4 años ya estaba destruido por completo. Yo recuerdo la primera vez que consumí drogas más fuertes, sentirme como si fuera Gal Gadot, la mujer Superwoman. Las drogas las coges en la calle y las vuelves a dejar en la calle. Pana llamó a mi mamá diciéndole, señor, su hijo lo tuvimos que controlar porque se iba a lanzar por un puente. Cuando todos mis amigos se iban a dormir, yo me quedaba y sabía que no podía parar y me acostaba todos los días pensando, ojalá mañana no me despierte. El podcast de Rocío es presentado por Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Banco Plaza, tú cuentas. Empire QA, la moto que mueve a Venezuela. Lemo, deja que tu outfit hable por ti. Fearlois, aprende inglés para un mejor futuro. Un pelo Pantene, lo dice todo. Todos hemos tenido algún tipo de acercamiento con una persona que ha transitado el camino de una adicción. Así que ninguno está exento de vivirla, quizás no en primera persona siempre, pero de vivirla y de saber lo que se siente y del dolor desgarrador que es tener a un familiar en un cuadro de adicción en el que no sabes cómo ayudarle, porque en este podcast suelo hablar de la sintomatología de las enfermedades. Una fiebre es visible y una gripe también es notoria, y si tienes una herida mucho más. Pero ¿cómo reconoces que una adicción es verdaderamente una enfermedad o está en un cuadro crónico? Bueno, ustedes son los ideales para esclarecer esta y tantas otras preguntas. Así que bienvenidos al podcast y los presento. Julio González, él es conferencista, es fundador y director del Centro Vistacampo, que es un centro de tratamiento para adicciones. Él mismo superó su adicción al alcohol tras 20 años consumiéndolo y es parte de lo que narra en su libro Alcohol o Yo, la gran victoria de mi vida. El señor Luis José H. ha preferido en esta oportunidad no develar su apellido porque él es miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos en Caracas y coordinador del Comité de Información al Público de Caracas. Tiene ya 31 años sobrio y me explica que el anonimato es parte de esta premisa, de esta fraternidad. Yo he querido un poco contrastar métodos y también buscar coincidencias, no solamente esos caminos que nos separan, sino aquellos que nos reencuentran y que nos permiten saber que tu problema y el mío a lo mejor no es tan distante y no es tan distinto. Luis Carlos Ruttmann es estudiante de la Universidad Central de Venezuela de Ciencias Políticas, pero está acá, entre otras cosas, porque de una manera descarnada y frontal es capaz de hablar de aquellas situaciones de vida que ha logrado superar, así como también Megan y De Luca, quien es madre de dos niños, increíble, con ese rostro juvenil y precioso que tiene, y además que uno te ve con tanta luz y entereza, y quizás cuesta imaginar que hay un pasado que fue un poco más turbio y más difícil, ¿no? Gracias a los cuatro por estar aquí, y pues hay que entrar en materia, pero yo sí quisiera arrancar antes de irnos a la anécdota, reconociendo que es un adicto. ¿Quién es un adicto? La adicción es una enfermedad, está reconocida como tal, es una enfermedad crónica, es decir, para toda la vida, porque no tiene cura. La adicción es una enfermedad que se desarrolla en el uso y el abuso de sustancias tóxicas, al igual que conductas adictivas, en la cual la persona, a pesar de saber, fíjate la definición, a pesar de saber que si consume va al desastre, coma, no puede evitarlo. Cuando tú preguntas, ¿no?, ¿quién es un adicto? No es el que consume, es el que consume y su consumo tiene consecuencias negativas. Pero inicialmente un adicto se aproxima a una sustancia para encontrar, ¿qué?, una válvula de escape, distracción o conscientemente está administrándose algo que sabe que es nocivo para él, pero es autodestructivo y quizás en el fondo está buscando desaparecer. Lo que más le impacta a las personas, y es algo que me ocurre a mí, ya yo tengo 12 años que dejé de consumir, cuando tú te acercas a alguien en el ámbito que sea, en una fiesta, en un concierto, en una clase de deportes, todos te preguntan, ¿pero de verdad nunca te has tomado nada? Porque
pareciera que nosotros vamos en contra de la corriente. Y es al revés. La gente no entiende que yo puedo bailar, disfrutar y hacer mi vida sin tomar, porque en la vida de los normales, y lo pongo un poco entre comillas, en un tono simpático, el consumo es normal. En tu caso, un 31 es social. En tu caso, un 31 de diciembre, no toman Nestí, no toman agua. Entonces, como para la sociedad es aceptable, no entienden un poco el que para nosotros es diferente. A mí sí me trae consecuencias negativas y por eso yo no puedo hacerlo. Pero no significa que cuando inicié no lo hiciera buscando lo mismo que busca el que va para una fiesta. Yo también quería divertirme. Digamos, de una manera consciente querías pasarla bien. Pero claro, quizás, y para ser reiterativa en la pregunta, desde un sótano de la personalidad, desde el subconsciente, hay dolores que queremos aliviar. ¿Siempre es así? ¿Es un patrón si hablamos de alcoholismo o de drogadicción o no? Nunca conocerás un adicto que realmente haya enfermado, que no tenga un inmenso dolor detrás. Que esté consciente o no es otra historia. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú consumes alcohol, que lo has nombrado, es un depresor del sistema nervioso. Tú crees que te vas a divertir, pero te está deprimiendo, con lo cual cualquier situación de angustia, de ansiedad, trauma, problemas, lo que tú estés viviendo te lo va a calmar, te lo va a aliviar temporalmente, pero es una trampa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu memoria observa que tú has tomado algo o tú has hecho algo que te ha calmado, lo graba y dice, aquí tengo una solución para la próxima vez. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, esto de que el adicto nace en una discoteca no es cierto. Ahí pueden hacer un consumidor social, un borracho, pero no vas a desarrollar. El continuar haciéndolo es porque aquí queda grabado, oye, a él le resulta para la ansiedad, para la angustia, para el miedo, para las inseguridades. ¿Cómo te sentías tú a nivel de confianza en un grupo social cuando consumías? Desinhibida, tenías confianza, ¿no? Si yo me voy atrás a cuando tenía 14 años, yo era una persona muy insegura, estaba aterrada, tenía miedos, venía... Fue cuando empezaste a consumir sustancias, ¿cierto? A los 14 años. Alcohol. Okay. Usualmente el alcohol es con lo que tú inicias a coquetear, porque es socialmente aceptado. Yo iba a una fiesta y tomaba como todos mis amigos. Lo que pasa es que se convierte como en una especie de muleta, porque empiezan a sumar factores. Hay dolores, hay traumas, hay situaciones de las que, en mi caso particular, empiezas a vivir como en una realidad paralela. Porque lo que yo no quiero ver, lo que yo no quiero aceptar, lo que yo no quiero sentir, ahí entra la sustancia y me lo calma todo. Uh-huh. Entonces, si yo soy insegura y meto droga, ya me creía. Es más, yo recuerdo la primera vez que consumí drogas más fuertes, sentirme como si fuera Gal Gadot, la mujer Superwoman. Se me olvidó todo. Olvídate de inseguridades, olvídate de nada. Y claro, habiendo pasado tantos años siendo una persona tan insegura, cuando entras en contacto con estas sustancias, dices, uy, 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 ¿cómo sales de aquí? Te conviertes realmente... Es que es adictivo, ahí es donde entra, claro, la adicción. La compulsión por no querer perder algo que no es real, pero te aferras. Yo creo que es una mezcla de cosas, porque por un lado está la necesidad, que es recurrente, de reencontrarnos, de que alguien nos quiera, de sentirnos fuertes, de no ser los débiles de la película. Y por otro lado, está suministrándole a tu cuerpo una sustancia que, en efecto, cada vez que quieras lograr esa sensación de bienestar y de euforia, vas a necesitar un poquito más. Entonces, se alinean dos factores que son terriblemente peligrosos y desencadenan, pues, este drama que hoy ustedes lo pueden contar. Pero quizás no siempre fue así. Y sí me pregunto, ¿por qué cuentan su historia? ¿Por qué rompen el silencio? La gente le extraña un poco, pero yo pienso que ser adicta es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Y yo recuerdo una frase que decíamos mucho en Vista Campo, y es que no es tu historia, sino la forma en que tú te cuentas tu historia. Entonces, a pesar del trauma, a pesar de lo que tú vives, a pesar del consumo, yo pienso que yo no sería la persona que yo soy hoy. No tendría la forma de pensar en la que tengo hoy, no podría ser la madre que soy hoy y no tendría los principios y los valores que tengo si no hubiera
pasado por lo que pasé. Entonces las experiencias te forjan y tú tienes dos formas de verlos. Yo podría ser víctima de lo que ocurrió o yo podría agradecer que todo lo que me ocurrió me formó como la persona que soy. Y lo agradezco desde el corazón. Como una resurrección, ¿no? Lo que pasa es que para poder abrazar los dolores tienes que encontrar alivio, porque mientras duele no logras darle sentido a lo que estás viviendo. Y ese es el drama de la vida, que el tiempo juega un papel importante y también encontrar en el camino a las personas que te tienden la mano de la manera correcta. Señor Luis, yo no sé por cuánto tiempo usted fue adicto, pero me gustaría escuchar su historia porque entiendo que entre ustedes cuatro hay un hilo conductor, que es un drama familiar, que es una sensación de abandono y de no pertenecer a un lugar en el mundo. Y voy a dejar abierta esa pregunta, ¿eh?, para que cada uno me cuente por qué rompe el silencio, pero ¿podemos rescatar un poco su historia para empezar a ver qué lleva una persona hasta ese lugar de adicción? Yo me recuerdo eso, mi mamá lo contaba como una especie de cuestión de chiste familiar o recuerdo familiar, que ella cuando entró en los dolores de parto, los dolores, el primero, primero empezó a consumir cervezas para pasar los dolores de parto. Y se consumió 6 cervezas. O sea, ya yo venía ya desde rompiendo fuente, ya venía con la carga. Y en mi casa era absolutamente normal bebida por todo sitio. Yo no te puedo decir que empecé a los 14 ni nada, ¿no? Ya a los 14 era un experto, ya a los 12 ni se diga, ¿no? Entonces, consumí alcohol desde pequeño, desde niño. Ya a la edad de 26 años, una psiquiatra que me ve y ella me dice, mira, usted es un alcohólico crónico y usted tiene que ir a Alcohólicos Anónimos, usted tiene que dejar de beber. Yo me defendí, no acepté eso, ¿no? No acepté. Entonces, ¿cómo una... por muy psiquiatra que fuera, ¿cómo me iba a decir a mí que era alcohólico? Que era alcohólico. Yo me defendí, yo le dije, mire, doctor, usted me puede seguir borracho así, a mí me gusta el alcohol, me gusta, pero yo no tomo con cualquiera, ni en cualquier sitio, ni cualquier tipo de bebida. ¿Entiendes? Y a mí, no, yo no soy alcohólico, son esa gente que está en la calle. Borrachito de plaza, decía usted. Alcohólico aquel que se está cayendo por la calle. Esa doctora, en la última consulta, ella me dijo, mire, hijo, si usted tiene la suerte de estar vivo, acuérdese que le dije que el alcoholismo es una enfermedad progresiva. Usted va a perder todo, su trabajo, va a perder familia, va a perder todas esas cosas. Y bueno, y fue verdad. En los 10 años siguientes, yo hice lo posible y lo imposible por seguir tomando. Y bueno, pero... llegué y tomé esa decisión. Eso fue el 21 de abril a las 2:30 de la mañana, el 21 de abril de 1993. Esa fecha nunca se me puede olvidar. ¿De dónde vengo yo? Entonces llegué y fui a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Yo cuando llegué allí, no les creía que esas personas fueran alcohólicas. ¿Por qué? Porque me recibieron con una sonrisa todos, y yo los veía todos afeitados, bien vestidos, todos tranquilos, y me dijeron que era la persona más importante, imagínate. Yo venía de una condición de calle, o sea, una condición bastante fea, y no es menester que cuenten esos detalles, porque son... pero lo importante es cómo me recibieron. Pero aquí se han dicho cosas importantes. Yo, por ejemplo, anoté, ¿es lo mismo borracho que adicto? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, Julio? El borracho al día siguiente, como muchísima gente, se levantan, se toman una aspirina o lo que sea, un jugo, y siguen su vida con normalidad. El adicto es el que, a pesar del malestar del día siguiente, necesita seguir consumiendo. Yo tengo amistades, muchas amistades, que se pasan de trago, pero después se olvidan del trago. Como la gente que puede abusar de una comida y después se olvida cuando regresa de viaje y vuelve a la normalidad. Para tú ser adicto necesitas dos condiciones. Una, que con el tiempo vayas incrementando la cantidad o la variedad y que si lo vas a suprimir tengas consecuencias negativas, que es la abstinencia. O sea, adicto es la persona que cuando tú le vas a suprimir el alcohol empieza a tener un proceso de reacción negativo porque lo necesita. El adicto necesita consumir, no lo hace por placer.
Fíjate, yo tenía una amiga, aquí empezamos con los cuentos, pero es verdad, esto no me pasó a mí, esto le pasó a una amiga, que ella me decía, ¿tú crees que yo sea alcohólica? Y me lo preguntaba porque sentía que con mucha ligereza perdía el control cuando bebía alcohol. Entonces, a lo mejor no lo consumía a diario, pero cuando lo probaba, con pequeñas dosis, perdía completamente la conciencia y tomaba decisiones equivocadas y se sentía empoderada. Entonces, me preguntaba, ¿tú crees? Y tú sabes que en Venezuela todos somos médicos. Yo le decía, puede ser. Tú tienes que ir urgentemente a buscar ayuda, ¿verdad? Porque cuando tú ves una persona que tú quieres, que es frágil y que es vulnerable ante una bebida, pues tú te preguntas, ¿será que tiene una adicción? Pero no necesariamente está vinculada a la forma en la que reaccionamos al alcohol, por hablar de una sustancia, con el alcoholismo. Fíjate, esa persona que tú nombras, esta amiga, mi caso tampoco era tomar todos los días y andar por la calle sin ropa, sin... No. El alcohólico puede tomar el fin de semana únicamente, pero si las cantidades tú las observas y tú las vas a dividir día a día durante la semana, es lo mismo. Es una especie de depósito que tú vas a llenar, ¿ok? Entonces es muy elegante decir consumo viernes, sábado y domingo. ¿Cuáles son las cantidades? Primera pregunta. Claro. Y segunda pregunta es muy sencillo. ¿Tienes consecuencias negativas o no? Porque si tienes consecuencias con tu esposa, incumples con el trabajo, te pones agresivo, coges un coche y manejas bajo el efecto, entonces no es una cosa divertida. Es que tú has perdido un control y eso ya es un síntoma de alcoholismo. Eso es como preguntarnos, ¿no? ¿Cuándo la obesidad es grave o no? ¿En el segundo kilo o en el número 15? Es que estás viviendo mal y te va a afectar el autoestima, te va a afectar toda tu vida. El borracho es una cosa puntual. El adicto, y quiero transmitir ese mensaje, necesita consumir para sentirse normal. Yo tomaba alcohol no porque lo disfrutara. Y de hecho sabemos que la mayoría de los alcohólicos, la etapa final es solo en casa. El al fin solo porque ya tú sabes que si estás en lo público, la gente va a observar tus conductas. La mayoría de los adictos nos escondemos al final. El que come, el que juega, el de pornografía, el de alcohol, todos lo hacemos a escondidas porque se va a ver en el acto nuestros comportamientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás ya en esta etapa, es sumamente grave porque la familia no lo sabe, la sociedad no se entera. El adicto sabe irse de una fiesta y consumir aparte en otro lugar. Es el que se lleva su vaso en el carro cuando va a casa. Es el que cuando todos se van a dormir, seguimos consumiendo hasta la madrugada. Pero a pesar del desastre del día anterior, y lo hemos vivido todos aquí, al día siguiente lo vuelves a hacer. Y tú prometes, Dios mío, ayúdame, no quiero tomar mañana, y tú vuelves a tomar. ¿Y qué hace que una persona despierte entonces y busque ayuda? El adicto no es que un día habla. La enfermedad es la que habla, porque así como tú tienes una radiografía, por ejemplo, en el cáncer, en el deterioro del riñón, en un problema del corazón, la radiografía del adicto son sus conductas, Rocío. Entonces, cuando la familia ve que cambias tu personalidad, cambias el carácter, que tú incumples, que estás agresivo, que estás violento, que malgastas el dinero, que cambias de amistades, que no puedes cumplir con tus responsabilidades, son los que dicen aquí está pasando algo, algo grave. No es que tú quieras dejarlo, porque tú lo necesitas. Nosotros tenemos un centro, que es Centro Vistacampo en la Colonia Tovar. Nunca nos ha llegado un adicto en 20 años voluntario que diga, he tomado la decisión de dejar de tomar. Olvídalo, eso no existe. Lo lleva las consecuencias del consumo. La amenaza del esposo, la amenaza de la madre, la amenaza del socio, la amenaza del empleador que te dice, o tú haces un tratamiento o páralo. Fíjate que esto que estás diciendo me parece valioso, ¿no? Porque tenía la idea quizás o probablemente equivocada de que solamente cuando una persona toma la decisión y en primera persona yo decido salir de esto, es efectivo el tratamiento. Eso fue lo que se dijo durante muchas décadas, que tenías que pisar fondo. Esto no lo aplicarías con ninguna otra enfermedad. Tú no dices, cuando tenga metástasis, lo vamos a ayudar con el cáncer. Cuando tenga el infarto del corazón, no. Y es importante que las familias se salgan de esa idea de déjalo. Porque en el déjalo, ¿cuánta gente muere?
cada 5 minutos muere un adicto en los Estados Unidos 2024. Cada 5 minutos. Entonces tú, a tu hijo, ¿hasta dónde lo dejarías tomar? ¿Hasta que choque el carro? ¿Hasta que mate a alguien? ¿Hasta que tenga una sobredosis? 120.000 sobredosis al año en Estados Unidos. Cada 3 minutos tienes una. Entonces, borren ese patrón que había de que hay que dejarlo. No, muchas personas llegan en contra de su voluntad y con el proceso de recuperación recuperan la confianza y dicen, tengo una semana sin consumir, tengo 15 días yendo a los grupos y no he tomado. Y eso de ver que tú puedes te sigue inmiscuyendo en el tratamiento. ¿Me explico? Empiezas claro. a recuperar la fe, pero no te llegan felices de la vida. Para ¿Y tú contar. Cómo llegaste, Julio? Yo llegué porque yo veía que me estaba convirtiendo en un ser que ya no era Julio, que ya mi familia, la mirada era de desprecio, que ya la gente a mi alrededor no entendía nada. Es lo que te contaba antes, yo subía el Ávila y cuando llegaba arriba estaba Sabanieves y a mí se me salían las lágrimas y yo decía, yo no quiero tomar este fin de semana, este julio no lo reconozco. Y llegaba y no me preguntes por qué yo estaba tomando el día siguiente. Y otra vez, hasta que mi madre fallece, de una forma repentina con un infarto, ella había desarrollado adicción a las pastillas y yo dije, aquí hay que hacer algo. Yo, al igual que dice el compañero, sabía que había muchos miembros en mi familia con problemas de alcohol y Dios me regaló, porque esto fue hace muchos años, cuando en Venezuela no teníamos centros especializados en adicción, modelo residencial, y tuve la oportunidad de ir a Europa, a Barcelona. Y cuando llegué allá y me dijeron, usted no es un vicioso, usted no es una persona sin personalidad, usted tiene una enfermedad que es tratable, yo volví a creer en Dios. Y yo esa noche dije, ¿dónde firmo? O sea, yo salgo de esto si yo cumplo con el programa. Usted no querrá volver a tomar. Y fue cuando me ingresé y es un cambio radical. No importa si son los grupos anónimos, si es ambulatorio o si es residencial. ¿Vista Campo es residencial? Es residencial. Okay. Estamos ahora trabajando en el modelo ambulatorio para que sea por las circunstancias de país y todo esto para poder dar la oportunidad de no tener que hacer un ingreso. Pero tuve esa oportunidad. No importa cuál sea el modelo, sino el querer recuperar aquella versión de Julio que yo recordaba. Y dicho y hecho lo hice y más nunca en mi vida volví a tomar. Como decía Megani, no es que no pueda tomar. Nosotros salimos, ¿cierto?, un diciembre a divertirnos y yo no quiero tomar. No vayas a pensar que yo digo no puedo y yo quisiera. Yo no veo el alcohol, yo no veo el cigarrillo. Eso lo coges en la calle y lo vuelves a dejar en la calle. Porque hay una como una obsesión, como si te estuviesen quitando un riñón o te estuviesen quitando un pulmón. Las drogas las coges en la calle y las vuelves a dejar en la calle. Yo quería resaltar lo siguiente, sobre todo para las personas que pueden estar escuchando, que se pueden estar preguntando, ¿seré o no seré? Es que para ser alcohólico, no necesariamente la persona tiene que ser un tomador fuerte ni de todos los días. Como lo dice Julio, es una persona, si la persona piensa que cambia su personalidad, que empieza a tener problemas, porque es que en nuestra comunidad, en Alcohólicos Anónimos, hay personas que tomaban una vez cada mes, pero cuando tomaban se convertían... Acababan con todo, claro. Sí, entonces, y no era necesario tomar todos los días. Otra cosa es importante, ajá, Rocío. Este muchacho, cuando tuvo una recaída después de 10 años sin consumir, me gustaría que te contara cuál fue su pensamiento más peligroso cuando él pisó fondo en España. Cuéntale. Oye, Luis, porque además tú empezaste a consumir muy joven. Sí. ¿A qué edad ya eras alcohólico? Bueno, o sea, lo del alcohólico ya tendríamos que ir viendo lo de la parte genética y todo eso, pero yo creo que, parece que en mi caso fue algo así como que comencé a consumir, pero fue por diversión, pues. O sea, realmente lo hice a los 11 años, recuerdo que fue mi primera borrachera con amigos, que de repente vamos, compramos una botella y tal, tenemos fotos, o sea, fue una risa, fue todo eso. Seguimos tomando, no sé qué, y bueno... Mira, yo recuerdo que incluso yo le dije a mi mamá, mira, cuando sea mayor de edad voy a probar la marihuana y tal. ¿Por qué? Bueno, porque no sé, me lo vendió Bob Marley, Jamaica, qué sé yo, ¿sabes? Lo quería probar, que eso es parte también una de las cosas que yo, cuando voy hablando de mi recuperación como adicto, que lo llevo como bandera y de orgullo,
Digo algo así como que también la sociedad nos ha vendido eso, la sociedad del consumo, ¿no? Eso de que Bob Marley, la marihuana es chévere y no, es mentira. Y ni te cuento ahora con el reggaetón, ¿no? Venden otras sustancias también. Totalmente peores. Fatal, sí, bueno. Pero entonces, ¿sabes? La probé y tal. Y yo creo que fue, más allá de todo eso, fue mi actividad, mi forma adictiva, pues. Mi pensamiento adictivo de consumir sustancias, pues, porque si te digo la verdad, yo no pasé años en consumo, o sea, ya yo a los 3-4 años ya estaba destruido por completo. O sea, no duré un tiempo prolongado consumiendo, porque más allá de que empezara por diversión, me enganché muy rápido, pues, y mientras mis amigos se tomaban una cerveza, yo llevaba 10, y ya los problemas empezaron ahí mismo rápido, o sea, desde golpes, violento, la locura, pues, la locura llegó muy rápido a mí con las drogas. ¿Y qué hacías con las drogas? Eso que tú llamas locura, ¿qué era? Bueno, yo soy de los que se paraba, caíme a golpes, chica que veía bonita me la acercaba, de manera... ¿sabes? Irrespetuosa. No sé si irrespetuosa, pues, porque era una persona, al fin y al cabo, como que ya voy para allá, pues, no era exactamente una persona... mala, pues, malvada, ¿sabes? Pero me la acercaba con mucha énfasis a las chicas, pues. Y a los chicos que me veían, cualquiera que me viera, para caerme a golpes, pues, no sé, ¿sabes? Era demasiado impertinente también, ¿sabes? En las situaciones. Y después, eso fue la primera vez, pues. Hicieron momentos muy turbios que me pasaban en muy poco tiempo, ¿sabes? Como te digo, 3-4 años ya era una locura. ¿Y en qué momento dices, okay, necesito ayuda o lo dicen tus padres? Bueno... La primera vez recuerdo que fue una intervención en contra de mi voluntad. La primera vez fue porque comencé a probar otras drogas un poco más fuertes y recuerdo que la advertencia de mi mamá, porque ya le había vendido a mi madre el alcohol y la marihuana, ya se la había vendido. Uh-huh. No, el alcohol social y la marihuana, Bob Marley, Jamaica, y es natural, o sea, ya uh-huh. se lo había vendido, ya mi mamá lo había aceptado. Entonces, estoy hablando hace 14 años atrás, ¿sabes? 15 años atrás. Mi mamá me advirtió que si empezaba a probar drogas más fuertes, iba a intervenir y pues así mismo lo hizo. Pues cuando empecé a consumir drogas más fuertes que me atrapó, pues de una... ¿Pero lo hacías delante de tu mamá o te escondías de ella? No, bueno, el alcohol, evidentemente borracho, y la marihuana sí llegaba bien con drogado de marihuana, pues. Y... ¿Te llevaron a tía Panchita? Sí, correcto, correcto. Okay. Ahí estuve un mes involuntario, no sé qué, y ya después... Ahí me di cuenta que, bueno, incluso eso quizás me pudo haber ayudado porque, bueno, yo en ese momento era un chamo de 20 años, sumamente rebelde, pues, con todo esto, ¿sabes? Y yo creo que ver los testimonios incluso allá adentro, de las personas allá adentro, me hizo también darme cuenta como que, bueno, yo tampoco estoy, o sea, no, si sigo como voy, termino a este nivel o peor. Sí, yo creo que vamos a... Claro, así. Y luego sales, logras recuperarte. No, en ese momento llega mi madre y evidentemente me dice, mira, te saco de aquí, pero ya mismo subimos a la Colonia Tovar, que hay un centro Vistacampo allá arriba. Ya yo estaba un poco, más o menos sabía lo que era el centro, porque eran como rumores de pasillo que habían dentro del Tía Panchita. Y pues le dije que sí, o sea, yo creo que también fue parte de eso de decir, sí, vale, yo quiero ya salir de esto, pues, porque es como, te digo, es personal de cada quien, pues, hay personas que entran en las drogas o en el alcohol para inhibirse o salir de traumas o cosas que les hayan pasado, y otros, como yo, que lo hicimos fue por diversión y nos quedamos enganchados y ya, pues, pero no es que estábamos escapando de un problema, más allá de saber que todas las familias son disfuncionales o cualquiera de estas cosas que... Yo me atrevería a decir que ya es parte de la humanidad, pues todas las familias son disfuncionales y ya. Yo pienso que hay un concepto alrededor de la adicción que siempre se espera que el adicto toque fondo. Y tocar fondo pareciera que tiene que ser el que está en la calle. Yo toqué fondo en una casa en La Lagunita. O sea, mi fondo no era visible para la gente. Mi fondo era, como decía Julio, que cuando todos mis amigos iban a dormir, yo me quedaba y sabía que no podía parar y me acostaba todos los días pensando, ojalá mañana no me despierte. Porque cuando me despertaba, sabía que iba a sentir necesidad de seguir tomando sin querer hacerlo. Porque ya te conviertes, aunque tú no lo sepas, aunque tú lo niegues, aunque tú estés intentando sobrellevarlo, el infierno que nosotros vivimos es que se hace insostenible esconder
que algo está pasando. Entonces, quizás yo tapaba por aquí y por allá, pero la gente que es cercana a ti se da cuenta. Por detalles pequeños, por detalles que no llegas al trabajo o que no eres capaz de cumplir en ciertas cosas. O sea, eso de tocar fondo pienso que hace mucho daño, porque a veces estás esperando que la persona esté en las últimas y no es así. A veces la cara ríe, pero el alma llora. Claro. Y esa es la desgracia del adicto, que el adicto a veces, por el mismo tabú que hay alrededor de nuestra enfermedad, sufres mucho. Además que te escucho hablar y me parece increíble, porque vinculamos el alcoholismo, la adicción con los hombres. Estamos en una sociedad de pronto tan machista que puede ser que por eso nos luzca impensable que una mujer de verdad buscando ayuda, pero sí pasa. Y es más común de lo que yo creería. En ese camino te cruzaste con otras mujeres también, quizás con hijos, con familias fracturadas, sí, por la adicción. Sí llegué a tener mucho contacto. Lo que pasa es que cuando estás consumiendo y estás enganchado, estás intentando sobrevivir. Entonces yo pienso que cuando yo estaba en consumo, quizás no podía con mi propia vida como para de repente estar pendiente de lo que le estaba ocurriendo a la de al lado. Pero cuando lo ves desde afuera, lo veo con mucha empatía y digo, wow, qué infierno. O sea, qué horror lo que viven de repente aquellas madres que no tienen el lujo que tengo yo de ser madre desde la sobriedad. Y te pregunto esto porque decimos que tomar es una actividad social que nos hace relacionarnos, conocernos mejor, integrarnos. De hecho, hay círculos sociales en los cuales si tú no consumes ciertas sustancias, de verdad no entras porque no conectas. Además, el tema de los estupefacientes no necesariamente están ligados a una clase social. Por aquello que me decía, no es el señor que está tirado en la calle, no siempre está en una zona rural o popular. Muchas veces también tiene que ver, bueno, con las élites, que para divertirse ya han probado tanto que dan un paso al frente hacia otra sustancia. Es decir, hay que de verdad desmitificar y quitarnos la tonta idea de que podemos etiquetar o encasillar los vicios y las adicciones dentro de un cuadrito en la sociedad. Está en todas partes. Sí. Y ya me decías... Muy democrático, ¿sí? La adicción, sí, muy democrática, no es para todo el mundo. Tú sabes que la suerte de tener, sí, en la sala de terapia en Vistacampo, por todos estos años, como cualquier grupo, es que tú puedes ver efectivamente que es una enfermedad democrática. Ricos, pobres, blancos, morenos. Nosotros hemos tenido árabes, todos de habla castellana, chilenos, musulmanes, hebreos, católicos. O sea, la adicción es una enfermedad como cualquier otra, que durante muchos años por el estigma se excluyó y se pensaba que estaba vinculado al vicio. Tú piensas que es una persona débil, que le falta carácter, hasta, claro, que te dicen que George Bush es alcohólico recuperado y fue presidente de Estados Unidos, o que Maradona era adicto y era el número uno. Y empiezas a decir que extrañas la adicción, porque también hay muchos número unos o grandes empresarios que también sucumben a la adicción. Lo interesante, Rocío, es una pregunta. ¿Por qué la adicción? Porque tenemos que saber que estas cuatro historias, aunque arranquemos por la parte social o por el dolor o por el alivio, tienen un trasfondo. La adicción sirve para calmar un ruido, un dolor, un tormento interno. Que estés consciente o no es otra historia. Entonces, a quien tú estás destruyendo es a un ser que tú no amas. Eso tenemos que saberlo. El adicto va a aniquilar a través de cualquier adicción, sin saberlo, a un ser que desprecia. Por eso cuando dicen cuidado con pisar fondo, es que él está destruyendo a un ser. No dejes que llegue hasta el final. Entonces, ese tipo divertido de la fiesta, ese tipo que se excede, esa mujer que se excede, al principio la sociedad te lo compra. Qué divertido, Julio. Pero en el fondo tú dices, es que este no soy yo. El Julio auténtico lo estoy dejando en el camino. Y cuando tú haces una recuperación bajo la perspectiva que sea, sean los grupos, sea Vistacampo, el que tú tengas en acceso, lo que vas a hacer es un reencuentro contigo.
Cuando tú ves que el señor, que Luis, que Megan y que Julio, que el Pepito no consumimos, es porque no es porque no podamos consumir. No quieres destruir a alguien con quien tú te has reconectado y tú amas. Pero corres un riesgo si vuelves a consumir alcohol, si lo vuelves a probar. No es muy sencillo, es volver a donde lo dejaste, pero ya tú ese ser has aprendido a quererlo. Una vez que la autoestima ha subido y te ofrecen un trago, tú sabes lo que va a ser dentro de ti y tú puedes decir, no, gracias. Yo quiero seguir siendo Julio, Luis quiere ser Julio y Megani quiere ser Megani. Y en tu caso, Luis Carlos, ¿qué pasó? ¿Que tuviste una recaída luego de cuántos años? 10 años. 10 años, sí. ¿Fue una crisis? No, bueno, todo empezó en la pandemia, pues. La pandemia me pegó durísimo. Estaba en Barcelona y el encierro fue muy duro, fue muy feo. Y bueno, comencé a consumir. Y consumir alcohol, consumir drogas. Y bueno, lo que pasa es que volvió pero a ser... Pero la primera vez, después de tu desintoxicación, sí. La primera vez que decidiste, voy a probar esto, ¿qué pensabas? No me va a hacer daño, ya lo controlo, tengo 10 años controlándolo, no voy a recaer. No, yo estaba claro que yo iba directo para Vista Capo otra vez. O sea, ya era como que... Pasa que, claro, es que juega mucho la parte como de lo que te estaba diciendo, de que, o sea, para poner un poquito más a eso, era decirlo de que las drogas y el alcohol no es que es para aliviar el problema también, sino que las drogas y el alcohol me hacen el problema. O sea, claro. Yo al consumir alcohol, consumir drogas, ya me estoy haciendo el problema, un problema que no tengo, que no tenía si no hubiera consumido alcohol o si no hubiera drogado. Entonces... Mira, yo empecé a consumir en la pandemia. Ese encierro en Barcelona, yo estaba en Europa, Barcelona, y ese encierro fue horrible. ¿Pero has identificado una razón? ¿Te sentías atrapado? ¿Te sentías solo? ¿Tuviste demasiado tiempo dándole vueltas a tus pensamientos? ¿Hay algo que te haya...? No, mira, fueron... Yo creo que Barcelona se encerró casi 8 meses. Y bueno, ya yo estaba también... O sea, fueron muchas cosas, ¿no? Me había ido... Es que fue una historia. Me había ido a Estados Unidos también. Estaba harto de ese país. Me fui a España. Comencé, llegué en el 2018, trabajando, no sé qué. Ya tenía algo de ahorros, no sé qué. Pandemia. Entonces, verga, perdí los ahorros, perdí la cosa, la tal. No podía encerrar. Yo practico un deporte que necesito salir mucho a la calle para practicarlo. Pero estar encerrado en un sitio donde me fui casi que para ese lugar por ese deporte y encerrarme, eso ya me estaba como que, sí, me estaba... Es decir, frustración. Claro. Estaba empezando a frustrar, sí. Y entonces, nada, solo en casa hasta que, bueno, empezamos, los panas ya habían pasado un mes y todos encerrados. Y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a reunirnos, no sé qué. Y bueno, ya empezó a salir el alcohol, las drogas y bueno, ahí pasó todo. El problema fue de que, claro, ya después que se terminó la pandemia, los panas volvieron a subir y yo... evidentemente seguí consumiendo como si estuviera en pandemia. Y ahí es donde me di cuenta de que... O sea, muchas de las cosas fueron por el problema por mis drogas, de usar drogas. Se generaron mis problemas, mis brotes psicóticos, mi locura, que lo último que fue... yo no me acuerdo de nada porque a mí ya me daban blackouts de que los que no me acordaba de nada al día siguiente. Entonces hubo los panas así viendo, me dijeron, no, que no sé qué. Un pana llamó a mi mamá diciéndole, señor, su hijo lo tuvimos que controlar porque se iba a lanzar por un puente. No recuerdo nada, pero está bien. De repente recuerdo la llamada de mi madre llamándome, diciéndome, hijo, ¿no crees que ya lo estás haciendo mal? O sea, que lo estás haciendo muy mal, que estás destruyendo tu vida, no sé qué. Yo le dije, sí, mamá, lo estoy haciendo. ¿Quieres que te ayude? Yo, sí, mamá, me voy a dejar ayudar. Y en eso sonó Julio y me dijo, ¿qué hacemos? ¿Cómo te ayudo? No sé qué, vente para acá. Y yo, bueno, dale, lo hago. Ya había como, que lo que trato de decir ahí también es como que ya tenía como que esa voz, que es esa conciencia que te dice que quieres salir de donde estás, que es muy peligroso. Porque no todo el mundo tiene esa conciencia. Algunos ya no la tienen y no pueden tratar de buscar ayuda o querer salir de donde están. Yo por suerte todavía la tuve y dije, sí, yo quiero salir de donde estoy. Fíjate, yo creo que la recaída, aunque es un tema tabú, porque cuando hablamos de superar un vicio, nadie quiere contar, nadie quiere admitir que, bueno, así como a veces recaemos en ciertas enfermedades y el cáncer, por nombrar una de tantas, regresa, el alcoholismo, la drogadicción, la adicción al tabaco, puede volver. Entonces, ¿qué tan común, hablando con sinceridad, señor Luis, qué tan común es una recaída en Alcohólicos Anónimos? Bueno, en Alcohólicos Anónimos, el concepto que nosotros manejamos en cuanto a la recaída, lo primero que hacemos, tratamos de desmitificar, de no analizar tanto, no buscar tanto las cosas... de las razones, no. Sencillamente es algo que
pertenece a la condición del ser humano. Para nosotros el tratamiento es la asistencia a los grupos, a la terapia y el practicar los pasos. Nosotros tenemos 12 pasos que son para el programa y practicamos las 12 tradiciones también, que tiene que ver con el proceso de recuperación de nosotros. Ese es el tratamiento, ese es lo que indicamos, lo que nos indicaron. Entonces las recaídas normalmente tendemos, sobre todo dentro de mi comunidad, a ponerle un montón de razones, ponerle más allá. Pero hay una realidad detrás de la pregunta que sí es alarmante. Sí es alarmante, sí. Y hay que ser honestos en esto y ponerlo sobre la mesa. Los estudios que para eso están te indican que es altísimo el porcentaje de recaídas, grupos, ingreso, privado, público, clase alta. Estamos hablando de más de un 70%. Yo tengo muchos colegas que tienen centros en Europa que mienten. Y te dicen 90% de recuperación. Borra y tacha. Uno de los problemas más graves que nos planteamos los que estamos estudiando el mundo adictivo es por qué es tan alta la recaída. Cierto es que en una enfermedad crónica está contemplado, pero tampoco es verdad que el hipertenso se quita la pastilla, que el del corazón se olvida de su medicación, que el diabético se olvida del azúcar. No es automático que te olvides de tus cuidados. El problema está en que hay dos términos, Rocío, y lo sabemos ambos, y es estar abstemio, que es no consumir, y la sobriedad, que es otro nivel. La abstinencia, hay muchísima gente que no toma. A veces yo he llegado a decir, ojalá tomaran, porque lo llevan como una cruz. Como muchos matrimonios deberían estar divorciados. En el caso del adicto, si tú no haces un trabajo profundo, en Vistacampo lo llamamos morir y volver a nacer, para reencontrarte contigo y hacer un trabajo, claro, sean los 12 pasos o sea cualquier terminología, de tú volver a encontrarte con lo mejor de ti y disfrutar la vida en un nivel de sobriedad, óyeme, tarde o temprano tú volverás a buscar un químico que te ayude a aniquilarte. No le demos vuelta a esto. Para ti, que has decidido dedicar tu vida a aquellos que transitaron la oscuridad, poniendo en evidencia, yo creo, una dimensión hasta espiritual, una estatura espiritual, para usted, señor Luis, que todos los días hace un ejercicio de empatía, para ustedes que con franqueza, de manera honesta, descarnada, pueden hablar de lo que luce como una debilidad. ¿Cómo ayudo a un adicto? ¿Cómo puedo identificar al adicto que tengo al lado? ¿Cómo puedo saber si el adicto soy yo? El amor es la respuesta. ¿Qué significa? Todas las conductas del adicto, toda la violencia, la agresividad, la irresponsabilidad, todo el deterioro que ocasiona en el ámbito familiar hasta sacarte de quicio es la radiografía de su enfermedad. No lo personalices. Amor y compasión. Él está sufriendo más que la familia. Cada grito, cada insulto, cada tirada de puerta es un llamado de ayuda. Pero la gente se cansa. La gente se cansa porque no está, no está informada. En el momento en que hoy en tu programa, que te lo agradecemos todos, decimos, la adicción tiene salida. Llama a quien tú quieras llamar. Pide ayuda a un especialista y tú sales de este infierno, la familia sabe qué tiene que hacer. Salgan del estigma, salgan del secreto familiar. No se sientan mal de levantar un teléfono y pedirnos ayuda, porque aquí tienes el resultado. La adicción tiene tratamiento, tiene salida. Y hay que sentirse orgullosos ahora que los puedes ver así, porque lo que han aprendido, ¿eh, Luis? Lo que hemos aprendido los normales, como dice Megani, no lo habrán vivido nunca. Sales mucho mejor persona porque has conocido las catatumbas de la vida. Todos hemos estado allá abajo. Pero cuando sales, ¿cómo aprecias esto, Rocío? Cada minuto de tu vida es un regalo. Pero todo aquel que busca ayuda puede regenerarse, tiene una segunda oportunidad. Sin la menor duda. Todo aquel, siempre y cuando, como decía Luis, ese llamado, te dejes llevar. Te dejes llevar por lo que te diga el equipo. Te dejes llevar por el programa y no vengas a negociarlo. ¿Me explico? Que tú digas, yo voy a hacer un acto de fe, como dicen los anónimos y decimos en Vistacampo, porque reconozco que a mi manera yo no he podido. Y aquello de un día a la vez, es cierto, sí, eso lo dicen, es una de las premisas, uno de los pilares. Es el único día que tenemos. Es verdad. O sea, nosotros, los alcohólicos,
pensamos lo siguiente, y es lo primero que le dice uno desde el primer día: el pasado no lo puedes remediar, no lo puedes remediar. Puedes hacer reparaciones, pero el pasado ya es pasado. El futuro es incierto. Entonces hay que ser feliz el día de hoy, hay que no tomarse ese primer trago el día de hoy. Una de las cosas importantes para nosotros, que es de suma importancia, es lo que ha dicho acá, el amor. La manifestación para nosotros, una definición de Alcohólicos Anónimos, rapidito, puede ser, lo dijo uno de los fundadores, es amor y servicio. Eso es lo que es Alcohólicos Anónimos. Yo sí quisiera despedirlos con la promesa de continuar poniéndole el foco a estos temas. Y te quería preguntar, Luis Carlos, ¿qué tan duro es levantarse después de una recaída, pero qué tan posible es? Porque muchas personas, cuando fracasan después de un intento, ya no lo quieren volver a intentar. Yo diría que sí, que las recaídas son lo más común que hay. O sea, es una enfermedad crónica y es lo más común que hay, pero intentarlo, pero ya una segunda vez hacerlo de manera, como dices, dejarte llevar. Pues principalmente yo, cuando recaí, realmente lo tomé como que sí, bueno, yo voy ya otra vez para mi centro y punto, ¿sabes? Uh-huh. No, 10 años sin consumir, volví a tomar, bueno, volví a hacer la demencia, me voy para mi centro otra vez y ya, y ahora, bueno, lo tomo en serio porque ya me lo juego. La oportunidad es la oportunidad de que lo que no te creíste, ahora te lo puedes creer. De lo que dudaste que te dijeron, ahora tienes la prueba. Cuando pierdes algo, no pierdes la lección. Eso es lo que nosotros decimos en Vista Campo. Cuando pierdas algo, no pierdas la lección. Y yo pienso que en la vida de todo el mundo, porque esto pasa, nosotros siempre vamos a tener situaciones buenas, malas, regulares. La vida es la vida. A veces hay momentos en la vida en los que, porque me ha pasado, en los que estás sentado tú contigo solito y vuelve ese mensaje que es el que te llevó a la mesa de Vista Campo, donde escuchas, no puedo. Porque me ha pasado en los que yo digo, no puedo. Yo lo he llamado a él en situaciones de rodillas y le digo, Julio, no puedo más. O sea, estoy destruida, emocionalmente hablando. Lo que pasa es que la sobriedad es eso que con el tiempo y estando la sustancia fuera, tú te acuerdas y tienes una voz que empieza a tener fuerza dentro de ti y dices, no, ya va, es que esto no es real. O sea, yo sí puedo, yo sí valgo, y tienes la evidencia alrededor tuyo de tantos años de que vives muy bien. Yo tuve un proceso delicado a nivel emocional, pero ya yo quiero a la persona que yo soy y sé que vale la pena continuar protegiéndola, porque en el momento que yo le doy tóxico, yo sé que voy a ser la que era antes. Sí, porque yo creo que la vida nos duele a todos. Vamos a ser francos. Tenemos que aterrizar un poco en la realidad y salir al paso de la vida como es. Agridulce, llueve y escampa. Pero si uno aprende a mirar de manera despierta, siempre hay alguien que te ama y te necesita. Y en estos casos hay que hacer un extraordinario ejercicio de empatía, porque cuando hay un adicto en la familia, no solamente sufre él en primera persona, sino que todo el entorno padece como una célula cancerígena que a veces va arropando todo lo que tiene al lado. No me voy a ir sin recordar dónde podemos encontrarlos, porque yo, cuando hacemos un tema como este, siempre cierro con la ilusión de haber llegado a alguien que lo necesita. Sean familiares o sean adictos preocupados, sin ningún tipo de vergüenza, nos pueden por todas las redes, Centro Vista Campo, que está en la Colonia Tovar. Cualquiera de nuestro equipo los atiende y los asesoran para ver qué tipo de necesidad tienen y cómo se les puede ayudar. Y Luis también tiene... Sí, igualmente, nosotros estamos en todas las redes sociales y pueden llamarlo a nivel nacional. Estamos en todas las ciudades de Venezuela, tenemos grupos de Alcohólicos Anónimos. Y en Caracas actualmente hay 57 grupos en toda la Gran Caracas, toda la zona. Y la persona puede llamar o puede, cualquiera de las redes sociales, se comunica y le dan la dirección, el teléfono contacto.
Y ante la duda, yo diría la respuesta es sí. Si usted está dudando, vaya y busque ayuda porque probablemente algo está activando las alarmas y la intuición no falla, el instinto no falla. Cuando nos dice aquí hay una irregularidad, préstele atención. Nos vemos en el próximo podcast. De Rocío es presentado por Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Banco Plaza, tú cuentas. Empire QA, la moto que mueve a Venezuela. Lemo, deja que tu outfit hable por ti. Fleurlois, aprende inglés para un mejor futuro. Un pelo Pantene lo dice todo.